Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hoy vamos a hablar del tema del estrés. Ya veníamos hablando del estrés en los dos episodios anteriores, pero para terminar esta serie del estrés, en la, el en la episodio anterior estuvimos hablando de las tres etapas del estrés, donde el estrés siempre empieza con alarma, digamos un picorcito, algo que molestó, de ahí pasa el cuerpo a resistencia resistiendo ese estrés, está resistiendo, su, su, soportando lo que usted le está haciendo, eh, puede ser obesidad, puede ser que, le, que, que ya la alergia le está picando todo el tiempo, puede ser que le dé estreñimiento, puede ser que le dé insomnio, está resistiendo el cuerpo. Y si usted continúa en esa etapa y no cambia lo que le está estresando el cuerpo, eh, lo, no cambia lo que llaman el estresor, pues entonces... Va a terminar en el área de agotamiento. Cuando que llega a agotamiento, termina con cáncer, termina con diabetes y termina con alguna condición que ya no es reversible. O sea, en esta etapa, cuando el cuerpo todavía está resistiendo el estrés, todavía se puede virar para atrás y se puede resolver el problema. Ya después que usted pasa de la resistencia al agotamiento, es muy tarde, porque ya se rompió. Es como el diabético que es diabético, pues ya. Nunca va a dejar de ser diabético, porque el diabético es diabético para siempre. Lo que uno puede hacer es controlar la diabetes, pero no existe tal cosa como se me curó la diabetes. Por lo menos yo no lo he visto, ¿no? Entonces, básicamente esta es la etapa del estrés. Ahora, vamos a hablar de los dos tipos de estrés principales que existen. Estos son temas que se tratan bastante en el libro El poder del metabolismo. Este, si usted domina el estrés, usted domina el metabolismo. Si usted no domina el estrés, no hay forma de dominar el metabolismo. Para aquellos de ustedes que, que hayan tratado de adelgazar y bajen y suben y va, y sobre todo para los que están barrigones, para los que están con mucha barriga, la barriga, el abdomen, la grasa abdominal, es un índice directo de cuánto estrés está teniendo el cuerpo. Ahora vamos a ver de los distintos tipos de estrés. Piense, si yo tengo un cuerpo aquí y ese cuerpo tiene una forma normal, cuando ese cuerpo empieza a aumentar en este área, en el área abdominal, la grasa que se acumula abdominal tiene un índice directo con el estrés. Ahora, hay dos tipos de estrés. Un estrés es el estrés emocional. Vamos a ponerlo en este lado, ¿ok? Por ejemplo, si usted... Eh, tiene por mala suerte o por mala selección problemas con su pareja ¿eh? y una relación de esa donde se soportan y es crítica bien y crítica va, pues ese estrés o el estrés con un jefe abusivo o el estrés emocional, o sea, de origen emocional, de crítica. De una persona de esas que mala onda, que cada vez que se le acerca usted, como que lo deja eh, así chupado. Hay gente, oiga, hay gente, que son lo que llaman la personalidad vampira, que es gente que se le acerca y aunque se vayan, lo deja usted así. O sea, es como que le chupan toda la energía a uno, ¿no? Ese tipo de estrés engorda. Afecta el metabolismo. Porque si usted tiene una persona así, va a tener estrés emocional. Ese es uno. Ahora, el otro estrés es un estrés no. Nutricional. El estrés nutricional es igual de estresante. Es usted está comiendo algo que su cuerpo no tolera. Por ejemplo, vamos a decir, por ejemplo, que usted tiene un sistema nervioso excitado. Si tiene un sistema nervioso excitado, y si no, no sabe lo que es excitado o pasivo, véase el episodio número 199 de Metabolismo TV y averigua si su sistema nervioso es pasivo o excitado. Aquí a la parte de atrás del libro El Poder de Metabolismo hay un capítulo que se llama Todos no Somos Iguales. Es uno de los capítulos más importantes porque usted tiene que saber qué tipo de cuerpo usted tiene. Todos no somos iguales, y como todos no somos iguales, todos no podemos usar la misma dieta. No puede existir una dieta que sea perfecta para todos porque todos no somos iguales. Existe algo que se llama la individualidad bioquímica, que quiere decir que todos somos seres individuales completamente distintos a los otros de la forma bioquímica interna, o sea, con la química interna del cuerpo. Ok, ahora, eh, estrés nutricional, por ejemplo. Si usted tiene un sistema nervioso excitado, por ejemplo, que lo sabe viendo el episodio 199 o oh, leyendo el libro El Poder del Metabolismo, si tiene un sistema nervioso excitado y usted come, por ejemplo, grasa, pues la grasa es un estresor para el sistema nervioso excitado. Sin embargo, yo, Frank Suárez, tengo un sistema nervioso pasivo. Yo como grasa y me siento espectacular de bien. Mi esposa Elizabeth, que tiene un sistema nervioso excitado, come grasa y se siente grave. Quiere eso decir que lo que es estresante para uno. Para otros, beneficioso. No existe tal cosa, o sea, como un alimento que sea bueno para todo el mundo, porque hay alimentos que son para uno. Yo he visto personas que son intolerantes a la lechuga. O sea, que pueden comer otros vegetales, pero comen lechuga y se enferman. He visto personas que son intolerantes a la zanahoria. Las cosas más inverosímiles ya yo las he visto. O sea, que todos no somos iguales. Si usted está consumiendo algún alimento que no va con su tipo de sistema nervioso o con su cuerpo y su cuerpo lo rechaza, automáticamente eso crea estrés y usted va a engordar y va a engordar especialmente en la barriga y no hay forma de controlar el metabolismo si usted no le quita el factor estresante que puede ser emocional o puede ser nutricional. Entonces, en el área nutricional, por ejemplo, en el libro por el de metabolismo estamos hablando de que hay ciertos alimentos que son estresores, que son lo que llamamos intolerancia. Por ejemplo, yo, Fran Suárez, soy intolerante y mucha gente es intolerante al gluten. El gluten es la proteína que tiene el trigo con lo que se hace la pizza el pan, la harina, los, las empanadas, los empanizados, este tipo de cosas. O sea que una persona que es intolerante al gluten como yo lo soy, que come gluten, está poniendo un estresor nutricional, obviamente va a engordar, no hay, tiene forma de, de, de otra. Eh, hay personas que son intolerantes al maíz y lo siento por los mexicanos, por mis amigos mexicanos que yo los amo eh, o por mis amigos venezolanos y colombianos con sus arepitas de, de, de maíz. Lo siento por ustedes, me duelen el alma hablarles de esto, ¿ok? Pero la realidad es que hay personas que, cuyo cuerpo es intolerante al maíz. Y si comen maíz, le están metiendo al cuerpo un estresor y se van a poner gordos, no importa lo que usted haga. Porque el cuerpo no quiere maíz. Por ejemplo, mi esposita Elizabeth, si come maíz, le cae terrible. Yo puedo comer maíz y no me cae mal. Eh, yo puedo comer eh, 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 carne de res y me va muy bien. Mi esposa come carne de res y le va muy mal. O sea que todos somos distintos. Hay alimentos, lo que nosotros llamamos en el libro el poder de metabolismo, se llaman intolerancias. Hay gente que es intolerante al maíz, otros son intolerantes a los lácteos, que al es queso, ese tipo de cosas. Otros son intolerantes al cerdo. Algunos son intolerantes, inclusive, al arroz. Se ha descubierto que hay personas y esto es triste para los puertorriqueños y para los amigos ticos, para los de Costa Rica que les encanta su casado, su arroz con frijoles y demás. Hay gente que es intolerante al arroz. Yo conozco personas en el sistema mismo Natural que comen un poquito de arroz y se les descontrola el azúcar. Un diabético, hay diabéticos que si usan arroz no pueden controlar la diabetes. O sea, que a la hora de controlar el estrés tiene que mirar estrés emocional, estrés nutricional y usted tiene que poder entenderlo los dos y controlarlo los dos para usted controlar el metabolismo. ¿Por qué? Porque la verdad siempre triunfa.